Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. El formato explorador en Magic Arena es un formato que está, digamos, generando mucha expectación porque, por si no lo sabéis, es equiparable al formato Pioneer de Magic físico, de Magic presencial, que es uno de los formatos más interesantes de actualmente en Magic. ¿Qué es lo que pasa? Que el formato Pioneer, que no existe propiamente dicho en Magic Arena, nació, o digamos, nace, o funciona, o considera, o tiene en cuenta todas las cartas del 2012 en adelante. Como Magic Arena nació en 2018, 2017-2018, le faltarían muchísimas cartas para poder simplemente llamarse Pioneer. Tenemos un formato explorador, que es el equiparable, como digo, pero al cual le faltan todavía bastantes cartas. Han sacado ya bastantes cartas de las que faltaban entre 2012 y 2017, pero lo que han hecho es sacar prácticamente todas las cartas que sí que se usan. Así que ya muchos de los mazos que podemos encontrar en explorador, que mal me he explicado, por cierto, en general, son las mismas que podríamos encontrar en Pioneer. Bueno, uno de los casos más queridos y más importantes de este formato es, bueno, en general son los mazos de Nyxtos, Altar de Nyx, que es una tierra que nos va a dar maná en función de la devoción por un color, bueno, por el color que más devoción tengamos entre todos, ¿no? Y fundamentalmente el color verde es el mazo más popular en este sentido en el formato Pioneer de Magic físico y por tanto explorador de Magic Arena. En Magic Arena, si miramos aquí en la configuración del mazo y filtráis, por ejemplo, aquí formato explorador serían todas estas colecciones, ¿vale? Todas las colecciones que están en estándar, que son las que podéis ver aquí, y luego todas las colecciones que existen en histórico, pero que no son exclusivas de histórico, y además muchas otras cartas de entre 2012 y 2017. Por ejemplo, en Magic Arena tenemos desde Kaladesh y Amonkhet en adelante, es decir, de 2017 en adelante, nos faltaban esos 5 años de colecciones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Como digo, pues que están sacando colecciones llamadas Antologías de Explorador 1, 2 y 3, además de algunas otras colecciones, como Sombras de Sombras sobre Innistrad remasterizada y algunas otras colecciones que contienen esas cartas que estaban faltando. El caso es que ya tenemos casi todas las cartas del formato y ya estamos jugando prácticamente los mazos completos de Pioneer en Magic Arena. Bueno, la gracia del mazo, como digo, es la devoción. Juntar permanentes que tengan muchos costes verdes en su coste y, por tanto, que generes grandísimas cantidades de mana con Nyxtos. Por eso veréis que llevamos mucha aceleración de mana con los Elfos de Llanowar. Tenemos 8 Elfos de Llanowar, el típico Elfo de Llanowar más el místico élfico, que es idéntico, para que en el segundo turno podamos casi con toda seguridad jugar una carta que cueste triple verde, ya sea Troll de la Espesura Antigua o Polúcranos Renacidos. Si no tuviésemos estas cartas, bueno, tampoco es tan grave porque jugaríamos Kiora. Es decir, primer turno mana elfo, segundo turno carta de coste 3 en el segundo turno, que o bien nos aporte muchísima devoción al verde, como es el caso del Troll, que además cuando muere nos va a dar más mana a una tierra, o el Polúcranos, que es una carta brutal si le consigues dar la vuelta, o bien Kiora, que va a hacer que robes más cartas cada vez que juegas un pino, que son todos en tu mazo son pinos, o bien que enderezas, bueno, que además adicionalmente enderezas permanentes, pueden ser tierras, es como si esto diese mana, puedes enderezar una tierra, generar mana adicional, o bueno, enderezar cualquier otro permanente que a ti te apetezca. Vale, si no tuviésemos la suerte de que nos salga esto acelerado de primer turno, tenemos también en el segundo turno el Refugio del Sauce Lovera, que hace que una de nuestras tierras dé un mana adicional, y luego más adelante en el futuro si quieres la puedes convertir en un 2-2, pero que no es una cosa que vayamos a hacer habitualmente ni que sea importante. Y llevamos también en el coste 2 Invasión de Ixalan para elegir un permanente del top del mazo, de las 4 cartas del top, de las 5 cartas del top. ¿Cuál de esos permanentes querríamos? ¿Qué buscamos? Pues a ver, todo el mazo son permanentes, de hecho todo lo que lleva son permanentes, excepto atacar el festival, del cual hablaremos después. ¿Te quieres buscar? Pues alguna carta que necesites, pero fundamentalmente llevamos esa Invasión de Ixalan para buscarnos las Nyxtos, que por cierto son tierras legendarias. Si te robas varias, lo que haces es giro una Nyxtos, saco 1 millón de mana, juego una segunda Nyxtos y saco 1 millón de mana de la segunda Nyxtos, muriéndose la primera Nyxtos, porque son legendarias, ¿vale? Entonces no es tan grave robarse 2 Nyxtos, en el fondo, pues, al fin y al cabo, pues la usas para dar mucho mana y ya está. Te las vas a estar buscando con Invasión de Ixalan. Luego más adelante puedes atacar a la Invasión de Ixalan, darle la vuelta y es un 4-3 arroya, que no está nada mal, ¿no? Que siempre que lances un hechizo además gana indestructible hasta el final del turno. Bien, ¿cuáles son las cartas de valor con las que ganas? La principal carta de valor o de ventaja de cartas o la más poderosa del mazo es sin duda una de las que ya hemos hablado, la única carta que no es de permanente de todo el mazo, que es atacar el festival, 6 de mana, conjuro, pero te va a poner en mesa 2 permanentes de coste 5 o menos del top del mazo, que pueden ser cualquiera de los que os he mencionado hasta ahora o una tierra también valdría, ¿no? Y luego además se puede jugar desde el cementerio por 10 de mana. 10 de mana puede parecer mucho, pero no es mucho en un mazo como este, en el cual llevas 4 copias de Nyxtos, ¿no? Bien, el resto de tierras, por cierto, una Boseihu, un par de guardias de la hidro
hidro para que se, de guarida de la hidra para que se conviertan en criatura, ¿vale? Y poder ganar a partir también con ellas. La Boseiju sirve para o la juegas como tierra normal o la juegas como... la descartas con su habilidad para romper artefactos o encantamientos, lo cual puede ser también bastante importante, bastante útil. Y también destruye tierras no básicas, por cierto, que no se me olvide ese pequeño detalle. Y luego las cartas... Sigo con las cartas poderosas, ¿vale? Karn. Karn es brutal, porque en nuestro banquillo llevamos un montón de artefactos que pueden ser útiles dependiendo de la partida, ¿vale? Hay de todo, pues contra cementerios, contra combos, contra criaturas, contra habilidades, contra lo que sea, ¿no? Luego el más uno además convierte artefactos en criaturas, igual a con una fuerza y resistencia iguales a su coste. Así que bueno, es una carta muy versátil para este mazo e idónea, ¿no? Que la vas a jugar normalmente en el tercer turno, deberías poder jugarla prácticamente siempre, ¿no? Y las habilidades activadas de artefactos de tus oponentes no se pueden activar. Si el oponente llevas artefactos, se los habrías bloqueado con este Karn. Por ejemplo, gato horno y cosas de ese estilo. Cuidadito con Karn, que parece poca cosa, pero no lo es. Luego otra carta muy poderosa, Caballero de las Espinas. Por 5 es un 5-6 alcance. Bueno, hasta ahí no nos dice demasiado. Cuidadito que tiene alcance. Hay muchas criaturas voladoras en el formato y sí que puede bloquear, pero lo importante es lo que dice con su habilidad. Cuando entra en juego, muestra las 5 primeras cartas del top del mazo y pones en juego directamente una tierra de entre ellas, ¿vale? Tierra, no tiene por qué ser básica, cualquier tierra, que puede ser perfectamente una Nyctos. Como cuesta triple verde, funciona muy bien con Nyctos en combinación con ello. Y luego además, cuando muere, puedes exiliarlo. Y si lo haces, pones otra carta objetivo de tu cementerio en el top del mazo para que sepas lo que vas a robar y robes una carta que te venga bien, ¿no? Y luego ya, definitivo totalmente, serían cartas como Nisa, que duplica el mana que dan los bosques. Convierte tierras en criaturas con prisa 3-3, vigilancia, para que puedas atacar con ellas y ganar con ellas. Y luego el nivelador del paisaje, bueno, que es sencillamente brutal, por 8-1-8-8 arrolla. Cuando entra en juego, bueno, cuando lanzas el hechizo, mejor dicho, o cuando ataca, destruyes un permanente objetivo del rival que no sea tierra, ¿de acuerdo? Eso sí, gana una piedra de poder el rival, pero casi seguro que no la va a poder usar para nada. Es una carta bastante bestia que además se puede jugar desde el cementerio. Por cierto, en el banquillo también tenemos un nivelador del paisaje urbano para poder buscarlo con Karn y tener otra baza. Tenemos piedras de fortaleza y debilidad para matar criaturas, para robar cartas, lo que necesites. Esferas de amortiguamiento contra mazos de combo principalmente, aguja medular contra cualquier carta con una habilidad activada que te esté molestando o que te pueda molestar. Llevamos Cripta de Tormod contra cementerios. Llevamos el Ácaro Desestabilizador, que nos va a dar la posibilidad, pues, de ganar un par de vidas, de romper artefactos o encantamientos fundamentalmente. Por ejemplo, podríamos pensar en cartas como la Filoascua, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más? Y una ciudad de acero oscuro como una tierra. Te puedes buscar una tierra. Si andas falto de tierras, te puedes buscar una tierra con Karn y, ¿vale? O sea, puedes hacer casi cualquier cosa. El banquillo se puede hacer de muchas maneras. Tenéis aquí algunas otras opciones en forma de artefactos por aquí debajo, pero no os preocupéis por eso, porque para esta versión no las vamos a usar. Y debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo para que lo podáis explotar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Es la primera vez que lo voy a jugar, o sea, me gasté los comodines en las Nyctos hace muchísimo tiempo y no las llegué a jugar nunca. No encontré las ganas, ni el tiempo, ni el mazo. No suelo jugar mucho Explorer. Por mi experiencia en este canal, tampoco os gusta demasiado Explorer, pero es un formato que yo os recomiendo. Seguramente ahora mismo sea el mejor formato de Magic Arena. Standard está muerto totalmente. O sea, el formato estándar está totalmente paralizado. Muy pausado, muy lento y... O sea, quiero decir, lento en cuanto al metajuego. Mismos mazos de hace muchísimos meses, ya se vuelve muy repetitivo. E histórico está hecho una locura, sobre todo desde que sacaron las cartas de alquimia, ¿no? Que las pusieron dentro de histórico, las cartas digitales y otras cosas que han ido sacando. Y yo creo que Explorador es un formato suficientemente variado, cambiante, dinámico y sin las locuras de histórico o alquimia. Y yo creo que es el mejor formato. Vale, salimos nosotros y tenemos la salida de mana elfo, o sea que es muy buen comienzo para nosotros. Nos lo vamos a quedar. Y además continuamos con el troll de la espesura antigua y esta Nyctos. Digamos que lo tenemos todo. Nos gustaría tener una tercera tierra. No pasa nada porque la encontraremos con la invasión de Ixalan. Yo creo que podría ser suficiente con lo que tenemos para poder hacer más o menos todo. También podemos hacer Kiora y troll de la espesura antigua después. Por cierto, no lo he dicho, Kiora endereza Nyctos. He dicho una cosa mal. No podemos jugar el troll de la espesura antigua porque no tenemos el... No tenemos el mana que nos falta, ¿no? Vamos a, supongo, a jugar la Kiora y ya el siguiente turno vemos qué es lo que hacemos. No voy a gastar el... O sea, he estado todo el rato diciendo que iba a jugar el troll, pero no teníamos triple verde, ¿vale? Lo he dicho mal. Entonces vamos a hacer esta Kiora que nos permite enderezar el bosque, por ejemplo, y tendríamos tres manas, ¿no? Nos acaban de romper la primera Nyctos, pero no pasa nada, ya encontraremos otra. Porque esa Boseiju de la que acabamos de hablar nos da un bosque que casi, en este punto, casi hasta me interesa más. Para poder seguir jugando cositas, ¿verdad? Bien, entonces, juego tierra de turno.
vamos a sacar dos de maná por aquí para jugar refugio del sauce lobera sobre ese bosque, por ejemplo. Vale, sacamos dos manas verdes y 1-3 para el troll de la espesura antigua. Estaba pensando si la estaba liando, ¿no? Efectivamente, robamos carta con la Kiora, enderezamos el bosque en el cual hemos puesto el encantamiento y podemos jugar además la invasión de Ixalan. O sea, es una salida, si os dais cuenta. Estamos en un turno, ¿vale? Pues todo el Forge de Anuar y bosques. Yo creo que lo que nos interesan son los bosques más que los Elfos de Anuar. Los Elfos de Anuar nos los puede matar fácilmente, pero los bosques van a quedarse en mesa, ¿vale? Podemos hacer ya el Caballero de las Espinas el siguiente turno. De hecho, si no nos mata nada, podemos hacer incluso algo más grande. Y ojito, Tanictos da 7 de mana ahora mismo, ¿vale? Te lo indican aquí para que lo tengas más sencillo. Entonces puedo hacer Nictos, ¿vale? Y sacar 7 de mana de la Nictos, por ejemplo. 7 manas verdes, ¿vale? Y jugamos el Caballero de las Espinas, a ver qué hace el rival. No lo contrarresta, o sea que entra perfectamente. Robamos carta con Kiora, pues ya estaría, ¿vale? Ya, o sea, el rival ya no puede hacer mucho, ¿veis? Nos quedamos con esta Nictos enderezada, que es lo que os comentaba antes, que son legendarias, pero no es tan grave. Y bueno, como el rival parece que no hace mucha cosa, voy a hacer atacar el festival. Por cierto, con Kiora podríamos enderezar Nictos. Vale, esto está bien. Polúcranos y otro Caballero de las Espinas. Se disparan las habilidades múltiples veces, la de Kiora que robamos con la que robamos cartas, un bosque que ponemos en juego directamente gracias a la habilidad de Caballero de las Espinas, y nos robamos una segunda Kiora y un refugio del sauce lobera. Vale, y tenemos todavía 4 de maná disponibles, ¿eh? O sea, vale, podemos darle la vuelta al Polúcranos, por ejemplo, aprovechando todo el maná que tenemos. No tenemos maná blanco, hay que pagar 2 vidas. Vale, le damos la vuelta al Polúcranos, motor de la ruina, y me llega el maná... para poner otra de estas tierras, por ejemplo, otro refugio del sauce lobera sobre ese bosque que tenemos por ahí, por ejemplo. Y de hecho, puedo enderezar otra vez la Nictos. Ay, claro, pero no tengo mana suficiente. No tendría que haber enderezado a Nictos. No tendría que haber jugado el refugio del sauce lobera para tener 2 manas disponibles para poder pagar 2 para activar la habilidad de Nictos, que cuesta 2 más girar a la Nictos. Ahí me he equivocado yo, mea culpa. Lo he hecho yo mal, ¿eh? He gastado una habilidad de... para nada de Kiora. Bueno, aquí el rival nos mata, hace una ira de Dios, nos mata todo, pero me da absolutamente igual porque fijaos todo lo que viene a continuación. O sea, esto es una locura. Puedo poner arriba lo que yo quiera, lo que más me interese. Por ejemplo, el Karn, estaría bien poner un Karn para robarlo ya. Está bien. Ah, ¿me es obligatoria la habilidad? No me dejaba elegir, pero además... vamos a ponernos encantando este bosque, ¿vale? Con el troll de la espesura antigua para que dé todavía más maná. No voy a exiliar el Caballero de las Espinas. Ya hemos dejado arriba lo que queríamos, creo. Sí, efectivamente. El Karn, juego tierra de turno. Vamos, que no puede hacer absolutamente nada el rival en esta partida. Vamos a hacer atacar el festival otra vez. ¿Cuántas cartas me quedan en mazo? Me quedan 30. Metemos troll... de la espesura antigua. Y ese nivelador, qué pena. Que cuesta más de 5, no lo puedes poner con eso. Vale, ahí está. Robamos carta con Kiora. Nos vamos a venir por mazo, ya verás. Vale, hacemos el -2. El rival se va a rendir porque va a ver que no puede hacer absolutamente nada. Y, bueno, no sé exactamente de qué va el mazo del rival. Esto rompe permanente, espero que no sean tierra. Voy a ponerme el nivelador del paisaje urbano en mano, que da bastante miedo. A ver si el rival se echa un poquito así para atrás. Y podríamos jugar incluso otro atacar el festival, ¿verdad? Voy a enderezar otra de la Nictos. Ahora sí la enderezo bien. Vamos a hacer otro atacar el festival desde el cementerio, ¿vale? Pues otro Polúcranos y un bosque más. Venga, va. Robamos carta, vale, perfecto. Y podría hacer otra Kiora. No, pero no me llega el mana para de nuevo enderezar la Nictos, ¿no? 2 y 1, 3, me quedaría un mana disponible. Nada, no me llega. Nada, pues atacamos de 6 con las dos criaturas que tenemos en mesa. Y, bueno, espérate, podríamos... Con esta tierra que tiene, da 3 de mana o 4. Pero no me llega para todo. Nada, nos vale, nos conformamos. No he podido darle la vuelta a este Polúcranos. Si él tira otra ira de Dios, pues nos va a matar todo. Nos quedan 24 cartas en mazo. Cuidado con no vaciarte el mazo completo. Y perdóname, como os he dicho, que esté un poquito espeso con las jugadas, pero es la primera vez que juego el mazo y hace un montón de cosas. Madre mía, vaya partida. Es que hemos metido
En el tercer turno de la partida ya teníamos 5 o 6 permanentes en mesa, u 8, yo qué sé cuántos. Y cada vez que hemos jugado docenas de cosas, ¿no? O sea, ha sido muy bruto, muy bruto. No es un mazo. A ver, sinceramente, a mí no es un mazo que me guste demasiado, pero mola. O sea, hay que reconocer que las jugadas molan. Y que una vez que teníamos ya el Karn en mesa, podríamos habernos buscado lo que necesitásemos para frustrar un poquito más al rival. Yo creo que el nivelador del paisaje urbano ese que hemos elegido está bien, porque si él pretendía simplemente tirar iras de Dios y matarme los bichos, eso tarde o temprano se iba a acabar, iba a llegar a su fin tarde o temprano. Lástima, hemos puesto el Karn en el top del mazo y justo nos hemos robado un Karn a continuación, pero bueno, no pasa nada. Vale, venga, salimos de nuevo, tenemos mana elfo, no tenemos jugada de segundo turno, pero igualmente esta mano es buena. Vamos a hacer Karn de tercero, o sea, está bien. Karn de tercero, bueno, sí tenemos jugada de segundo turno, miento, tenemos la invasión de Ixalan, no es exactamente mi sueño hecho realidad. Pero sí que teníamos, ¿no? Azul, blanco, vale, de espíritus. Cuidadito con el mazo de espíritus. Me da un poco de miedo el mazo de espíritus. Es bastante problemático para nosotros, sinceramente. Nos puede ganar. Es uno de los mazos que nos puede ganar perfectamente. Y aquí él no va a bloquear. No debería bloquear. Voy a atacar. Si me bloquea, me parece estupendo. Nos quitamos ya el merodeador del mausoleo y jugaremos un poco más lento. El rival lleva las fundas estas nuevas estropeadas, con las que hemos jugado todos alguna vez. ¿Me bloqueas? ¿Intercambiamos? Me parece correcto. Me parece bien. ¿Vamos un poquito más lento? Sí, pero no pasa nada. Y ahora, y esto sí que es interesante, coste 3, ¿qué queremos? ¿El troll o la Kiora? Kiora da maná. Vamos a elegir Kiora, porque esa Kiora nos va a permitir el siguiente turno jugar Karn, dado que Kiora endereza tierra, ¿no? Vale, dos tierras azules blancas, dos costas de cromo marítimo para empezar por parte de nuestro oponente. Se ven muy graciosas estas fundas, ¿verdad? Todos hemos tenido cartas con los bordes así de desgastados de jugar en el cemento con ellas. No juguéis en el cemento con las cartas. ¡Ay! ¡Qué dura es la vida! No la necesitamos ahora, la Nyctos. No nos aporta nada en este momento. He dicho antes que podíamos jugar el Karn el siguiente turno con Kiora, no me hagáis caso. Estaba pensando en alguna carta de coste 5 de cara al siguiente turno. Vamos a ver si ataca a Kiora con su Haste encadenado o no. Vale, curiosidad. No va a atacar a Kiora, por supuesto, porque va a atacarnos a nosotros para robar carta. Y bueno, vamos a ver si tenemos un poquitito de suerte. Esta Nyctos da 2 de mana y cuesta 2 manas activarla, así que de momento no dan nada. Y lo único que podríamos hacer es con la Boseiju romperle la curiosidad. Eso sí podríamos hacerlo. Yo creo que tenemos que intentar jugar el Karn. Y ya está. Si nos lo contrarresta, nos lo contrarresta. ¿Qué le vamos a hacer? Tendríamos 5 de mana como máximo, negación elevada. Vale, siguiente turno podemos hacer atacar el festival si el rival no lo contrarresta. Podemos hacer atacar el festival. Y con atacar el festival, si tenemos un poquito de suerte, no nos lo contrarresta el atacar el festival. Ya nos ha contrarrestado una cosa, a ver si nos contrarresta muchas más. Lo que pasa es que, claro, robando una carta extra por turno, se nota mucho la ventaja para él. Nuestro mazo generalmente juega una carta por turno, que puede ser muy poderosa. Y el problema es que el rival nos pueda contrarrestar más o menos todo. Y aquí hacemos Nyctos, con la cual no voy a sacar mana extra porque no ganamos nada. Lo que sí vamos a hacer es sacar mana con ese bosque y enderezarlo e intentar atacar el festival. Que posiblemente no salga bien, pero bueno, vamos a verlo. Podríamos haber hecho místico élfico para sacar un mana más con Nyctos. Creo que habría tendido. ¡Uy! Buen robo este cabello de las espinas y un troll de la espesura antigua. Vale, ojo. Ojo porque ahora ya sí. Ahora ya tenemos la Nyctos en mesa y ya tenemos devoción un montón. ¿Cuánta? 8 de devoción tenemos ahora mismo. Vale, un bosquecito que ponemos en juego con el caballero. Jugamos tierra. Bueno, jugamos criatura de turno, que va a ser ese místico élfico. Robamos dos cartas, claro, es cierto. De la Kiora, que es absurdamente poderosa. Vale, y entonces, el rival tiene un bloqueador con alcance, que es el caballero de las espinas. Si no tiene nada contra el caballero de las espinas, pues ya tenemos un buen bloqueador. Vale, se acabó. Con caza hechizos. Claro que no podía contrarrestar nada de lo que hemos jugado, ¿vale? Sí, pero claro, ¿sabéis una cosa? El Haste encadenado gira criaturas mías, entonces nos va a girar el cabello de las espinas. Pero tenemos una buena noticia, y es que tenemos casi mana infinito, podríamos decir, y parece que el rival no tiene contrahechizo, ¿no? Aquí comemos 3 y 2, 5 y unos 6, bajamos a 8,
Bueno, bajamos a 5. Si no tiene contrahechizo y clavamos un buen atacar el festival... Bueno, espérate, el problema va a ser siempre el haste encadenado que le va a permitir, con el resto de criaturas que tenga, girar mis criaturas, ¿no? Entonces vamos a necesitar mucha suerte. Este se arrolla, ¿verdad? El bicho este cuando se da vueltas arrolla, no se alcance. Esa carta extra que está robando nos está doliendo bastante. Y nosotros no matamos de un golpe en este turno, evidentemente. La curiosidad no sirve de mucho. O sea, podríamos romper la curiosidad, pero... un poquito tarde para aprovecharla. Y lo que podemos hacer es, pues, atacar el festival. Lo primero de todo. No me digas que lo contrarrestas. No lo contrarresta. ¿Vale? Podemos hacer algo porque vamos a... a coger Karn. Y no hemos jugado tierra de turno. Con lo cual... con lo cual, ¿qué queremos? Voy a coger la Nyctos para tener como maná infinito, ¿vale? Nos quedamos con la que está enderezada. Activamos la habilidad del Karn, menos 2. Y dentro de nuestro banquillo tenemos el nivelador, que yo creo... bueno, también tenemos la aguja medular, pero creo que es mejor el nivelador. Con la aguja medular lo que hacemos es bloquear la habilidad del Haste Encantado para que no pueda girar nuestras criaturas, ¿vale? Sería un poco el plan, pero también nos quedan 5 de vida. No nos sirve, yo me tengo que quitar criaturas suyas de en medio, si no perdemos, ¿vale? Entonces, vamos a... no, cuidado. Con esto... no. Vamos a sacar maná, antes de nada, antes de liarla, ¿vale? Maná verde. Enderezar la Nyctos. Volver a sacar maná verde. Todo el maná del mundo. Jugamos el nivelador. Con el nivelador nos cargamos el Haste encadenado, que era el más problemático de los bichos que tenía el rival en mesa. Nos quedan 8 manas en el pool. No, le da protección, en serio. Y la endereza. Así que nos gana con ella. Nos la ha liado, ¿eh? La verdad es que el rival lo ha jugado bien. No hemos tenido muchas opciones. Jugamos tierra de turno que no hemos jugado. Vamos a hacer la invasión de Ixalan a ver qué es lo que nos da. Pero es un permanente. Y nada, bien jugado por su parte. No hemos tenido demasiadas opciones. Mana infinito, polúcranos... alcance, vínculo vital. Hombre, alcance, vínculo vital. Y tiene alcance el mismo. Vale, nos quedan 6 de mana. Podemos jugar polúcranos. Tenemos 2 criaturas, pero no es suficiente porque nos gira las dos. Las dos criaturas que tenemos nos las gira con alcance y nos mata, ¿no? Y un atacar el festival que llega ahora y llega tarde, ¿verdad? En lugar del nivelador podríamos haber hecho objetivo con la aguja medular a la habilidad del Haste, pero ya os digo que no habría sido suficiente. Así que yo creo que la partida la tenemos perdida. Atacamos simplemente con el 4-4 a nada, porque tiene un 5... ah, no, pero no puede bloquear, podemos atacar con el 4-4. Nos gira las dos criaturas con alcance, ahora una y luego la otra, y perdemos la partida. Qué lástima esta partida. Pues hemos tenido casi alguna oportunidad de ganar, ¿eh? No hemos estado tan lejos en esta partida. Es un emparejamiento de los regulares, ¿vale? Porque el rival juega criaturas con destello y volar, que son problemáticas hasta cierto punto contra nosotros. Y tira algún contrahechizo, pero bueno, pues ha tenido justo una salida muy buena, la nuestra no ha sido tan rápida. Aunque sí que teníamos el elfo de primer turno, no teníamos luego una segunda jugada, una criatura de segundo turno buena. Y qué pena no haber tenido más polúcranos antes en mesa o algo por el estilo. Bueno, vamos a jugar una tercera y última partida con este mazo. El mazo es fácil de jugar, lo que pasa es que estoy muy perdido, se me nota súper espeso con él, ¿verdad? No me sé las cartas, no me sé la estrategia, ¿no? Quizás he tomado alguna decisión un poco mala. Vale, y esta mano nos la podemos quedar, ¿vale? Puedo hacer mana elfo y Anowar. Si robamos tierra, estupendo, y si no robamos tierra la buscamos con la invasión de Ixalan. El rival verde-negro y Semilla de la Esperanza. Mole 2 cartas, un permanente en tu mano y ganas 2 vidas. Y el permanente es Proveedora del Suturador. Hemos robado bosque, así que genial. Vamos a empezar con este bosque, que si no luego más adelante entra girado. Y tenemos o bien polúcranos de segundo turno o bien troll. Es mejor el troll porque si te lo matan, se pone a encantar un bosque que tú controles que va a dar 2 manas en lugar de 1. Vale, verde, negro, chamán. Esta carta la han necesitado
No me había enterado, es que llevo mucho tiempo sin jugar a Explorador y no sabía que habían sacado el chamán en el formato. Uy, estoy jugando contra un mazo que no tengo ni idea de cómo va. Vale, Lurgoyf, viejo de dos de palo. Vale, vamos a meter tierra en mesa. Y como os decía, yo creo que es más inteligente el troll de la espesura antigua, porque si el rival decidiese intentar matarlo de alguna manera, al menos queda de alguna manera una ventaja en mesa, ¿no? Para nosotros. Me gustaría robar tierras, lógicamente, para seguir avanzando, ¿no? Para seguir progresando. Voy a meter el troll de la espesura antigua, el segundo en mesa, y vamos a intentar ir pegando poquito a poco. ¿Por qué es tan buena esta carta? Esta carta es una de las mejores criaturas de la historia de Magic, por no decir la mejor criatura de la historia de Magic, porque lo hace todo. Por un mana es un 1-2, así que ya para empezar sus estadísticas están por encima de lo esperable, que es 1-1, ¿no? Como es el caso de la proveedora, que es muy buena también, y es un 1-1 por 1, o el Elf Bayanowar, que es muy bueno también, y es un 1-1 por 1. Este hace exilia tierras de cualquier cementerio para agregar mana. Puedes pagar negro para exiliar instantáneos o conjuros y hacer perder dos vidas, o puedes pagar un mana verde y girarlo para exiliar criaturas y ganar dos vidas. O sea, gana vidas, hace perder vidas, genera mana, además de exiliar cartas de cementerios, que ya sabéis lo importante que es el poder luchar contra cementerios, ¿no? El rival exilia una tierra para sacar mana con el chamán, ¿de acuerdo? Y el Lurgoyf, que es un 3-4, ni más ni menos ya. Vale, el remordimiento. Te cuesta un número lanzar este hechizo por cada carta que tú en tu cementerio. Como podéis ver, su mazo es de cementerio y tiene ya en el cementerio montones de cartas. Es espectacular. Nos lo ha exiliado, por cierto, esto, ¿verdad? Nos ha fastidiado bastante que nos lo exilie. Y aquí, o jugamos otro troll de la espesura antigua, o jugamos la invasión de Ixalan para intentar encontrar otra tierra y no quedarnos parados, no quedarnos bloqueados, ¿no? Yo creo que es más inteligente jugar la invasión de Ixalan y poder seguir desarrollando nuestro juego. Espero que salga. O un bosque o un elfo de Yanwar. Vamos a quedarnos con el bosque, que es lo más importante ahora mismo para nosotros. Jugamos tierra de turno. Y no tenemos ninguna otra opción, así que yo diría que tampoco voy a bloquear con el elfo de Yanwar, ni voy a sacar mana con él. Pues bueno, vamos a bajar esa invasión de Ixalan. Hacerle un daño a él tampoco va a cambiar mucho la cosa. Vale, el Lurgoyf es cuando entra en juego, mueres tres cartas por cada vez que fue estimulado. Y su fuerza de resistencia es igual al número de criaturas en el cementerio. Vale, el rival exilia otra tierra de su cementerio para generar mana, con lo cual tiene 4 de mana. Y juega el Lurgoyf, ¿vale? Que es un 5-6 porque se dequea y hace todo eso. Necesitamos un Karn. Con el Karn nos buscamos la cripta de Tormod. Yo diría que es la mejor opción ahora mismo, ¿verdad? Para dejar esto en un 0-1. También otra opción es el refugio del Sauce Lobera sobre una tierra. Y nos quedan 3 de maná que podemos gastar, tal. Pero ¿sabéis qué? Se ha dequeado muchas cartas del mazo y tiene ahí el abrazo demoníaco. Vamos a. Ese abrazo demoníaco me ha hecho cambiar de idea. ¿Vale? Ese abrazo demoníaco me ha hecho cambiar de idea. Así que vamos a hacer el menos 2, casi lo di a más 1 sin querer. No habría pasado nada porque no hay objetivo. Y con la cripta de Tormod, que cuesta 0, nos cargamos su cementerio. Que ya tiene bastantes cosas, y así que esto se queda en un 0-1. Vamos a ver si es capaz ahora de volver a llenarse el cementerio de cartas. A lo mejor hemos frenado completamente a nuestro oponente con esta jugada que acabamos de hacer con este Karn. Este Karn posiblemente muera. Vale, otro Lurgoyf, pero lo ha. Vale, se convierten en 2-3 ambos, o sea, nos puede matar atacando con todo el Karn. Y ha echado al cementerio otro viejo de dos de palo, otro chamán y un pantano. Vale. Adiós, chama, adiós, Karn. Has hecho un buen trabajo, no te preocupes. No llores, has hecho lo que has podido. Vale, tierra de turno. Con lo cual nos empezamos a acercar a poder jugar una carta tan brutal como es atacar el festival, ¿no? Vale, si hacemos refugio del Sauce Lobera sobre este bosque, por ejemplo, ¿qué creéis? ¿El rival tendrá más anticriaturas? Lo digo, ¿qué preferimos? ¿Polúcranos o troll? Vamos a jugar el troll. Vamos a jugar el troll, que es 4-4, por si el rival no puede meter más cartas al cementerio y podemos bloquear un poquito o estar un poco por encima del rival. Y si nos lo matase, si lo tuviese que matar o pudiésemos hacer que se muriese, ya podríamos hacer atacar el festival garantizado el siguiente turno. Oye, pues esta partida es muy bonita, está quedando muy chula. Y el mazo del rival, a ver, no lo conocía porque ni siquiera sabía que el chamán estaba en el. No me lo diga, no me digas eso, que me lo han vuelto a exiliar 2 veces que nos lo exilia. Vale, nos comemos el ataque. Bajamos a 13, no es el final del mundo, tenemos que atacar el festival que vamos a poder jugar ahora. Vale, tierra de turno. Sí. Atacar el festival.
con el elfo de Yanowar y dejándome enderezada la tierra que tiene dos manás, por si acaso. Vamos allá. Ah, al final lo he hecho mal. Claro, es verdad, 6. Tenía que girar todas igualmente y lo hiciese como lo hiciese. No he dicho nada. Uf, qué mal. Bosque, refugio del sauce, lo verá. Es el peor ataque del festival de la historia. Lo voy a poner sobre la misma tierra. Y nos gana. Nos gana porque... porque no nos ha salido nada. Tenemos 2 de mana disponibles con los cuales no podemos hacer nada. El elfo ya no guarda ni atacar ni bloquear iba a servir. Si se llena mucho el cementerio ahora, lo mismo nos mata con los Lurgoyfs. Esto cuesta 3 y 6, 9 el darle la vuelta. Si le damos la vuelta al Polucranos, quizás tengamos alguna opción. Nos ha hundido con el doble remordimiento abrumador, ¿eh? Nos ha hundido con eso. No hemos tenido toda la suerte del mundo. Nosotros tenemos muchísimo maná, ¿no? Tenemos 3, 4 y 3, 7 y 1, 8 y 1, 9. Tenemos 9 de maná. O sea, podríamos hacer Polucranos y darle la vuelta. No nos garantiza ganar la partida, porque si nos lo vuelve a matar una vez más. Pero si no tiene otro removal de exiliar, quizás... ah, nos ha exiliado del cementerio al atacar el festival, ¿vale? Con lo cual nos hace perder 2 vidas, cierto. Vale, ¿y qué ha jugado ahí? Que no lo veo. Un elaborademonios. Uy, esta carta me gusta muchísimo. Vale, yo diría que vamos a jugar la Kiora. Vamos a jugar el Polucranos, con lo cual robamos carta extra. Vale, un elfito de Yanowar. Podemos enderezar esta tierra. Tenemos que enderezarla, vamos. La enderezamos. Tendríamos 3, 4, 5, 6 de maná como máximo. Tenemos 6 de maná. En el banquillo, podemos ver el banquillo, ¿verdad? Tenemos el nivelador. Tenemos el ácaro. El ácaro no es ninguna locura, ¿verdad? Las piedras. Vamos a ver. 3, 4, 5, 6. No nos llega. Sí, sí nos llega para dar. Hay que dar la vuelta a esto. Estaba pensando eso. ¿Le damos la vuelta a eso o no? No tenemos mana blanco, así que nos quedamos con 4 de vida. Pero es un 6-6 vínculo vital, de modo que creo que no nos mata, ¿no? Porque bloqueamos ahí, subimos a 10. En principio, si no tiene así nada muy bruto, podríamos aguantar este turno vivos todavía con el Polucranos. Vamos a ver si estoy en lo cierto, si tenemos esa suerte. Está muy justito, muy justito. Vale, activa la habilidad del elaborademonios. Sacrificándola para darle su trono a ver qué va al cementerio. Con lo cual, vale... otra vez la proveedora, vuelve a tirar cartas al cementerio. 6-7, 6-7, 1-2, creo que no nos mata este turno. Porque ganamos las 6 vidas del Polucranos y luego quedan los tokens también a nuestro favor. La pena es que se nos escapa vivos los dos Lurgoyf. Esa es la gran lástima. El bloqueo es bueno. Ganamos 6 vidas, nos quedamos exactamente igual a 4 vidas y volvemos a poner ahora los tokens del Polucranos, ¿vale? Estamos al top deck, si robamos así algo bueno. Vale, y otro elaborademonios. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué locura! No tenemos ningún removal masivo. No tenemos ninguna opción, ¿verdad? Venga, vamos a hacer el Karn. Hacemos el menos 2 del Karn. Nada de esto nos sirve, nada. El nivelador del paisaje urbano. Enderezamos la tierra. 3 y 3, 6, 7, 8, justo para un nivelador del paisaje urbano que utilizamos. Robamos carta para matar. ¿Qué matamos? Un elaborademonios, supongo, ¿no? No va a ser suficiente, pero este tiene toque mortal, por cierto, también. Ya, matamos un elaborademonios, robamos carta con Kiora. Y nos tenemos que quedar bloqueando. Y creo que no morimos este mismo turno, ¿no? Porque podemos... bueno, depende de lo que él... robe, a ver si roba tierra, por favor, y nos da un turno más de vida. Porque podemos bloquear un 7-8, bloquear al ganar 3 vidas a los otros dos grandes. No morimos este turno. Elaborademonios por su parte, bien, todavía no morimos. Ah, bueno, espérate, que puede con un elaborademonios sacrificar la criatura que tiene en juego y hacer crecer todo lo demás. De modo que creo que estamos ya muertos prácticamente, ¿no? Decide atacar, ¿vale? Entonces... esto sigue creciendo y creciendo y creciendo. Podremos jugar esto desde el cementerio el siguiente turno. Pagando otros 8.
Ataca con la probadora del activador, ¿vale? Yo creo que no nos mata este turno, ¿verdad? Voy a bloquear aquí. Aquí. Espérate, no podemos bloquear al 5-5 ahora que lo pienso. Tenemos que bloquear al que pega 7. Nos pasan 6, ganamos 3. Así que nos quedamos a 1 de vida. También podría dejar el nivelador vivo, ¿eh? Ahora que lo pienso. Podemos dejar vivo al nivelador de esta manera para poder atacar con él. Nos quedamos a 1 de vida, creo, ¿no? Si no he contado mal. Ah, bueno, claro, pero tiene el chamán. Claro, claro, claro. Espérate, si le da cualquier conjuro... ¿Tenemos algún conjuro instantáneo? Nosotros no. ¿Y él? Él sí tiene, claro. Nos mataba con el chamán. No había pensado en el chamán. Cierto. Nos quedamos a menos 1. Por muy poquito. Pues no digo que fuésemos a remontar esta partida, pero no estaba perdida porque ahora podíamos atacar con el nivelador, destruirle otro permanente y enderezar el nivelador con Kiora y tenerlo para bloquear. Una pena, esta partida ha estado muy justita y podríamos haberla ganado. Me ha gustado, me lo he pasado muy bien jugando el mazo, ¿eh? Y seguramente lo podría haber jugado bastante mejor. En cualquier caso, ya digo, no es mi mazo favorito porque yo siempre tengo la sensación como de que todo el mundo le gana al mazo este Monogreen Devotion de Explorador. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.